primera división. Bueno, la familia decía de que si no me habían llamado es porque estaba afuera. Entonces yo comparto con mi familia la idea que, hey, vos sabes, no me habían llamado. Entonces, pero como decía el general, a quien le agradezco mi designación nuevamente, nosotros hacemos las cosas en el momento justo y en el día y la hora apropiada. No estamos inventando nada. El equipo comienza a practicar mañana a las 8, se hace cargo del equipo a partir de hoy a las 6 de la tarde, que es ayer domingo. Entonces todo fue en tiempo y forma. Es difícil con un equipo de los tantos, y ustedes lo saben, perder un campeonato. Aquí se entrena y se practica para ser campeón. Aquí nosotros no queremos ser segundo a nadie por muchas cosas. Primero, tenemos la mejor organización de Nicaragua. Segundo, somos una directiva que se entrega yendo a los peloteros. Y tercero, podemos tener los mejores peloteros de Nicaragua B y C en este país. Entonces, ¿qué implica ganar el campeonato? No es como dicen las personas en la calle, no te perdona haber perdido el campeonato. No, no es que no perdona, tal vez no es la frase, sino que ellos no coinciden cómo un equipo preparado como el de nosotros, con la gente de nosotros, puede perder el campeonato. Entonces hemos cambiado la fisonomía. ¿Cuál es la manera? Una hora más de práctica en las primeras tres semanas, practicar por la mañana dos horas y practicar por la tarde una hora para avanzar los muchachos, darle menos turnos al bate a los peloteros veteranos para no estar cansado en la final y en la semifinal. Tratar de dosificar las cargas a los peloteros veteranos y a los pitchers veteranos. Tratar de entregarnos de lleno a los peloteros jóvenes, que son el futuro del país, son el futuro de los tantos. Esas son algunas de las variantes que vamos a hacer. Una planificación diferente, ya, con entrenadores capacitados. El caso de Norman, el caso de Lerry, el caso de entrenadores que tenemos aquí, porque son capacitados para enseñar la ofensiva al equipo de los tantos. Usted mismo lo ha dicho, la gente no coincide con un equipo con este roster perdido. Entonces, esto, usted lo ve como una segunda oportunidad, digo, porque... incluso manager que han ganado no han vuelto. Entonces esto lo ve como una segunda oportunidad, un voto de confianza. Yo no te puedo decir, tal vez ustedes, tal vez vos, Agustín, cualquiera de ustedes puede, qué significa volver a poner a mí, porque es difícil. Porque yo era uno de los que decía, estoy fuera porque perdí el campeonato. Eso es fácil. Perdí el campeonato en un equipazo, estoy fuera. Pero yo creo que más allá de la de si ganamos o perdemos el campeonato, creo que la Juventud Terita dio la manera como... mi lealtad y mis principios a lo tanto. La manera como me he entregado de lleno todo el año completo 2022. Y este es mi décimo campeonato ya con lo tanto. De los cuales he estado yo en 7 finales. 6 como manager y una como coach de tercera base del maestro Barquín, que fue campeón nacional. Y en los 6-7 campeonatos de lo tanto yo he estado en 4. ¿Ya? Y entonces creo que la Junta Directiva evaluó el rendimiento de uno por año. Y también que estoy a poquito ya, creo que 11, 12 victorias, de ser el manager de Nicaragua, de los tantos, de ganar 500 juegos con una franquicia. La directiva de los tantos ha pensado en esos cambios desde hace 3, 4 años. Entonces, vos tenés 6 mayores y solo tenemos 5 nosotros. ¿A quién va a votar? A nadie. ¿Para qué va a votar un veterano? Nosotros no tenemos veteranos. El único veterano 6 que se une a nosotros este año es Carlos Teller, si puede jugar con nosotros. Pero si no somos el equipo que vamos a tener menos mayores porque no tenemos. O sea que tu line-up va a ser el mismo de la final. Hay una variante, puede ser variante. Puede ser que Mairena va a jugar titular, shortstop. Puede ser que Alegría va a jugar tercera base. Aldo segunda base. Ronald en primera base. Está designado Ofilio, va al centerfield Chamalito Derek, que es menor. Y ahí entonces así estamos, Márquez menor. El equipo es un equipazo como siempre, pero lo que hay que hacer... William Ray igual, Rayfield. Lo que hay que hacer es que... ¿cómo diría yo? Más entrega al equipo. Creo que más dosificación de las cargas físicas del equipo para estar en óptimas condiciones en la final y en semifinal.